Provincia de Manabí, el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió algunas de las zonas costeras destruidas por el terremoto. En el cantón Jama, los damnificados recibieron el mensaje solidario del primer mandatario de la nación. En varios puntos de la vía Pedernales Jama, habitantes de las comunidades costeras que se quedaron sin un techo donde vivir, levantaron carpas improvisadas al filo de la carretera. No tienen para qué volver, el terremoto acabó con sus humildes viviendas. No los llega agua, no los llega por lo menos algo, cualquier cosita, no los llega nada aquí. Ellos son de la comunidad Don Juan, están desesperados, los pocos alimentos que lograron sacar están por terminar y hasta ahora ninguna de las autoridades les ha visitado. Nadie ha ayudado aquí, nadie. Estamos botados. Pertenecen al cantón Jama y aseguran que están en la vía porque la naturaleza les quitó lo poco que tenían. Y no hay de dónde comprar, ni dónde comprar, porque las dos tiendas que tenemos ya no hay víveres. Estamos desesperados aquí, por favor, alguna autoridad que nos escuche. Mientras el presidente Correa llegó a Pedernales, Jama y otras zonas costeras, el mandatario conversó y escuchó a la gente, sus necesidades y la tragedia por la que están atravesando. Vamos a salir adelante, ha sido durísimo, pero el país ha reaccionado muy bien, las diferentes instancias han reaccionado muy bien, los recursos se han movilizado, pero obviamente ha sido un sismo de casi 8 grados de la escala Richter. Entonces, estamos hablando de un cataclismo. Recorrió las calles del cantón Jama, ciudad donde el 80% de las edificaciones quedaron en escombros e inhabitables y no existe comunicación. Estamos en estado de excepción. Yo puedo movilizar recursos de donde sea, excepto salud y educación, incluso recursos privados. Entonces, se los puede requisar, se los paga posteriormente, inmediatamente, pero podemos tomar los recursos donde sea para atender la zona de desastre. La carretera que une Jama con Pedernales tiene serios daños en varios tramos. Las grietas demuestran la fuerza del terremoto. Los usuarios que utilizan esta vía a manejar con cuidado para evitar desgracias. El asfalto se partió. Con cámara de Giovanni Vinuesa, desde Pedernales informó Iván Casamén.